medio ambiente ha sido uno de los temas predominantes en el trabajo de GFDD Folklore desde sus inicios. La muestra de cine medioambiental dominicana sensibiliza al público y profundiza la comprensión sobre los problemas ambientales y ayuda a la creación de proyectos y programas que promuevan prácticas medioambientales responsables. Ejemplos de eso son nuestras iniciativas Ecohuertos y Recrearte. La misión de Ecohuertos es de incentivar el desarrollo de huertos orgánicos y sostenibles en centros educativos y comunitarios en la República Dominicana para restablecer la vital conexión entre las personas y las plantas e inspirar a todo dominicano a convertirse en guardián del medio ambiente. El programa Recrearte se centra en el beneficio del reciclaje. Esta iniciativa tiene por objeto sensibilizar al público sobre las tres reglas de oro, o las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. Alison Argo, la directora de Cotora, una historia secreta, se va a venir. Después la pedí y nosotros nos vamos a preguntarle cualquier cosa que queremos preguntarle. Pero en este momento nos vamos a ver la peli. Gracias. I've heard the stories that these animals go through. It's utter heartbreak. Parrots are about as complicated of an animal that's going to live in your house as you can get. They live 80 years, and the average person keeps them 2 to 4. There's a lot of unwanted parrots out there. Every bird has a story. Every bird has a history, especially an emotional history. Vamos a dar una bienvenida a la directora de la película, Alison Argo. Y también a su traductor, Verónica. Bienvenida. Y el experto, Osvaldo Vázquez. Nelson García Marcano. Nelson García. Bien. Para empezar, si podría presentarse al público, entonces nos vamos a hacer la pregunta y respuesta. Sí, perfecto. Hola y gracias por estar aquí hoy. Mi español es muy malo, entonces voy a hablar en inglés. Y Verónica va a traducir para mí. Pero estoy muy feliz que ustedes están aquí. Sí, muy buenas. Mi nombre es Nelson García Marcano. Soy biólogo, trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana y trabajamos precisamente en el programa de protección de la cotorra que desarrollamos acá en el país. Me gustaría decirles algo a ustedes sobre su propio país. You have an Amazon parrot here that is not found anywhere else in the world. Ustedes tienen aquí una especie de cotorra, la amazona española, que no se encuentra en ningún otro país. And I'm very envious because we don't have parrots in the United States. You have something very special here. Y yo tengo mucha envidia porque nosotros no tenemos cotorras en Estados Unidos. Ustedes tienen algo precioso que nosotros no tenemos. But there are problems with these parrots. They are endangered, and that is what Nelson is going to tell you about. Pero hay problemas con estas cotorras. Están en peligro de extinción y sobre eso es que Nelson les va a platicar. Sí. Realmente somos muy afortunados. Tenemos dos cotorras en realidad. Tenemos la amazona, del género amazona, y tenemos también la aratinga cloroptera, que es el perico.
sea que tenemos la dicha de tener dos especies, como también tenemos dos especies de iguanas, tenemos dos especies de tortugas. En ese aspecto, República Dominicana tiene, digamos que, esa característica, ¿verdad? Pero vamos a volverle un poquito más sobre nuestra cotorra, que está muy amenazada. El futuro de nuestra cotorra y la de las cotorras del mundo depende de ustedes, de la gente joven ahora que se está desarrollando. El que ustedes aprendan y tomen la conciencia de que la mejor manera de cuidar a estos hermosos animales es realmente dejándolos libres. Como pudieron ver en la película, ¿verdad? El documental, vemos que las cotorras desarrollan, digamos, una conexión con una persona en particular de la casa. Eso en inglés le dicen imprinting, nosotros le decimos en español improntación. Sencillamente es que las cotorras adoptan a un miembro de la familia, cualquiera que sea, como su pareja, lo ven como su pareja, y ellas no se ven como cotorras, se ven como seres humanos también. Entonces, nuestras cotorras, la cotorra nuestra, y muchos de estos citácidos, son monógamos. O sea, adoptan una pareja para toda la vida. Entonces, solamente en algunos casos excepcionales, como por ejemplo el Eclectus roratus, que es una especie de citácido de Australia, por ahí si no recuerdo mal, en este caso son, digamos, pueden ser polígamos y tener la hembra algunos 6 compañeros y el macho algunos 3. Pero en sentido general, las cotorras son monógamas, o sea, adoptan una pareja para toda la vida. Entonces, por eso cuando la tenemos en cautiverio, estamos privándola de tener un compañero, estamos privándola de reproducirse. Entonces, estamos, digamos que, impidiendo que esta especie permanezca, que se conserve en la naturaleza. Y otra cosa que quiero agregar, se ve muy bonito el tener estos animales como mascotas, pero también nosotros podemos transmitirle enfermedades a estos animales, bacterias, como ellos también nos pueden transmitir algunas enfermedades a nosotros si no lo manejamos adecuadamente. Entonces, la mejor manera de proteger estos animales es dejándolo libre. Podemos irlos a ver a nuestros parques nacionales, inclusive en nuestra propia ciudad tenemos muchos pericos y tenemos cotorras. Parque Mirador del Sur, Parque Mirador Norte, usted puede ir y verlos en completa libertad, en completa naturaleza. Y hasta en nuestros propios patios. Si tenemos, por ejemplo, plantas como, por ejemplo, yo tengo guayaba, las cotorras van a comer guayaba silvestre. Si tenemos árboles que sirven de alimento para ellas, podemos verlas hasta nuestro propio patio cuando van a buscar su alimento. Tenemos la felicidad de que la ciudad está bien arborizada y por ende en la ciudad hay muchas cotorras en estos momentos. Inclusive se puede ver con más facilidad que en las propias áreas silvestres. Producto de la presión por extracción que tenemos en las áreas silvestres. Aquí en la ciudad la molestamos menos, paradójicamente, que en las propias áreas rurales. Y para concluir, les debo decir que el Ministerio de Medio Ambiente, en el cual yo laboro, tiene un programa que es, por un lado, educativo. Trabajamos con directamente las comunidades donde, digamos que las cotorras anidan más, Sierra de Boruco, Cordillera Central, y trabajamos con los campesinos, tratando de llevarles educación. Y tenemos un programa de vigilancia en los lugares que sabemos que son críticos de anidamiento, con guardaparques, personal local, o sea, voluntarios locales, que nos ayudan en la labor de vigilancia durante la etapa de reproducción de estas aves, que empieza alrededor de abril por ahí, mayo, el pico reproductivo, y ese programa se extiende hasta septiembre por ahí. Aplicando además medidas más restrictivas como decomisar los animales a los comerciantes que los compran para comercializarlos y sometiéndolo incluso a la justicia. En esto colabora con nosotros la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente
y el Servicio Nacional de Protección Ambiental, además de mucha gente de la comunidad. O sea que dependemos de ustedes. Por más que nosotros como institución, el Ministerio, queramos trabajar, no podemos estar en todas partes. Necesitamos el apoyo de los ciudadanos y ustedes son los ciudadanos de mañana. Entonces, ustedes son, en sus manos está la responsabilidad de que podamos seguir viendo la cotorra, que las próximas generaciones puedan disfrutar igual que nosotros de estos hermosos animales en completa libertad. Muchas gracias. Voy a explicar un poquito más. I will tell you why I made this film. Okay, voy a explicar un poco más por qué hice esta película. I made this film because I feel that in a human-dominated world, we are the strongest species now, and animals who were weaker than us, they need to have people who will speak out for them. Yo pienso que en un mundo que está dominado por el hombre, porque nosotros somos la especie más fuerte, somos quien dominamos, animales que son más débiles y que no pueden hablar por sí mismos, necesita alguien que les dé una voz. And when I learned that there are, out of all the wild species of parrots, 1/3 are endangered. Y cuando me di cuenta, cuando aprendí que hay 1/3 de todos los animales salvajes, de todas las aves que están en peligro de extinción. And when I saw the terrible lives that many of the birds in captivity are leading. Y cuando me di cuenta de la horrible vida que están llevando muchas de estas aves que están en cautiverio. I felt that I needed to speak for the parrots, so that they had somebody to represent them and tell their story. Sentí que necesitaba hablar por las cotorras, que ellos necesitaban a alguien que pudiera hablar por ellas y contar su historia. They're incredibly intelligent. I think you could tell from the characters. They're very smart, and some of them live for 80 years. Son increíblemente inteligentes. Creo que pudieron darse cuenta por algunos de los personajes que pudimos ver en la película. Y algunos de ellos llegan a vivir hasta 80 años. I'll tell you a little story. When we were filming the wild Amazons in Costa Rica, we heard, like the scientist said here, hola. Cuando estábamos filmando las aves salvajes que vivían en Costa Rica, como decía el científico, oímos a alguien que decía hola. And we found this parrot in a little cage. Y encontramos este pequeño perico en una pequeña jaula. And it broke my heart because this parrot could live for 70, 80 years in this little cage, and all around are the wild parrots. Y realmente me rompió el corazón porque este pequeño perico podía vivir en aquella pequeña jaula por unos 70, 80 años, mientras estaban a su alrededor todas estas aves volando libremente. And when I heard the man who poached the parrot, when I heard him say, for $100, I could have that parrot. Y cuando me enteré que el hombre que le estaba vendiendo, el que había robado el ave del nido, me dijo que por $100 me vendía el ave, pues me emocioné. I had a very, very difficult decision to make. Y me encontré que tenía que una decisión muy difícil de hacer. I wanted so badly to give him $100 and then open the cage and let Lorita fly. Quería darle los $100, tomar a Lorita y dejarla volar libre. But I knew that if I did that, he would go out and steal more babies so that he could fill his cage. Pero sabía que si hacía eso, él simplemente iría y robaría más pichones de otro nido para seguir ganando dinero. And so what we have to do is teach people that it's not good for the animals to have them in these small cages. Así que lo que tenemos que hacer es enseñarle a las personas que no es bueno para estos animales el tenerlo en estas pequeñas jaulas. And that is why I made this film. Y por eso es que hice esta película. I have a question, I'll ask it in English. It's a lot easier for me in English. I noticed in the film that you follow each character, each parrot as an individual, through his story. So it's multiple short stories of different parrots. And there's this parallel that, you know, you do that usually in movies with human beings. Was that intentional to do that? Let me repeat the question. Voy a hacer la pregunta en inglés porque es más fácil para mí.
he notado que durante la película siguió las historias de cada una de las cotorras y pericos y guacamayas como se hace tradicionalmente con los personajes de personas. ¿Esto fue algo intencional, el que se siguieran las historias paralelamente como se hace con los personajes de personas? Yes, it was intentional. Sí, es intencional. ¿Por qué? Quiero que el mundo, I want them to know that these are individuals. Every individual parrot is special, is different from the other. They're not all the same, just like us. They have different personalities, they have different needs. Sí, fue intencional porque yo quería que la gente y el mundo se diera cuenta de que cada uno de ellos es un individuo y es diferente al otro. Igual que nosotros, cada uno tiene una personalidad, tiene una necesidad distinta, no todos son exactamente iguales. And I think if people fall in love with Lou or they fall in love with the other characters, Jeffrey, yeah, if they fall in love with Jeffrey or Lou, then they fall in love with the whole species. Y me parece que si las personas se enamoran de Jeffrey o de Lou o de alguno de los personajes, pues se van a enamorar de toda la especie. ¿Otras preguntas? Sí, ¿otras preguntas? No. I have a question for them. Oh, in Spanish. How did the little ones do with the subtitles? Were they okay? Could they read the subtitles? Okay, yo tengo una pregunta para ustedes. Para los más pequeños, ¿cómo les fue con los subtítulos? ¿Pudieron entender bien? Inteligentes. Wow, ustedes. I'm impressed. Estoy impresionada. Sí. Si ustedes no tienen una pregunta para nosotros, yo tengo una para ustedes. ¿Qué les parece? ¿Se llevarían una cotorra a su casa? Ah, buena respuesta. Muy bien. Aprendieron la lección.